Hola, buenas noches, bienvenido a mi canal Más Salud. Le hablo al farmacéutico Andy Torres. Hoy vamos a estar conversando sobre un medicamento para dolores leves, dolores intensos y también para la inflamación causada por artritis reumatoide, también osteoartritis reumatoides o otro tipo de inflamación de los huesos causada por nuestro organismo o envejecimiento. Antes de irnos al tutorial, me gustaría que compartan este video, denle me gusta y activen la campanita de las notificaciones para que sigan recibiendo video educativo de mi canal Más Salud. Ese medicamento se llama Etericosí de 60 miligramos. También en el mercado existe el Etericosí de 90 miligramos y 120 miligramos. Se conoce con el nombre de Sumel de laboratorio Ternopharma. También se conoce con el nombre de Alcosia de laboratorio MSD. También se conoce con el nombre de Eteroval de laboratorio Zaval. El Etiricosí es un fármaco perteneciente a la familia de los AINE, analgésico, antiinflamatorio, no esteroide. Y esto, un medicamento, es decir, funciona en la ciclogenasa 2, el cual actúan inhibiendo el dolor. También es un medicamento que lo pueden tomar personas diabéticas e hipertensas. Y es tan eficiente que también se utiliza cuando hacen infiltraciones a los huesos. Es un medicamento o fármaco muy eficiente para los dolores agudos, crónicos y las inflamaciones. ¿Cómo tomar el Etiricosí? El Etiricosí de 60 miligramos, 120 miligramos y 90 miligramos. Se toma una pastilla diaria por un periodo de 7 a 14 días. También, dependiendo el dolor, se puede tomar una pastilla cada 12 horas, es decir, dos veces al día, por 5 o 10 días. ¿Qué producto o fármaco se relaciona al Etiricosí? Este medicamento es un derivado del piroxicam, del meloxicam, también es un derivado del celecoxib, conocido en el mercado como el Celebra, y es un medicamento de última generación, el cual supera los anteriores ya mencionados. Ya ustedes saben, mi gente de YouTube, para qué sirve el Etericosí de 60, 90 y 120 miligramos. Ya ustedes saben, compartan este video, denle me gusta y nos vemos en otra presentación más con el farmacéutico de siempre, Andy Torres. Nos vemos en otra ocasión más.